Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Estamos en diciembre con un promedio de 18, un poco más de 18. Sí, efectivamente. En el mes de diciembre tenemos 20 homicidios y en el año un promedio de 18 homicidios. Eso es importante porque no solo nos da un parámetro que las personas que más mueren en nuestro país son jóvenes, sino que también a la hora de analizar quienes cometen este tipo de homicidios, nos encontramos con que la gran mayoría también son jóvenes. Que tienen edades entre los 18 y los 30 años, solo entre 18 y 30 años, representan un 43% de todas las personas fallecidas. Lo que ustedes dicen que al final de las investigaciones terminan concluyendo que a lo mejor este tenía algún vínculo con estos grupos criminales y que eso de alguna manera le costó su vida. Nosotros nunca hemos estado cerrados a la investigación de este tipo, ¿verdad? Lo que sucede es que lo que no consideramos correcto es que se infiera 5 o 10 minutos después que por portar ropas oscuras, armas de grueso calibre, pasa montaña, podrían ser grupos de exterminio. Y en todos los resultados hasta hoy hemos tenido que son miembros de estas mismas estructuras criminales quienes, haciéndose pasar por soldados o policías, lo han cometido. Y por eso han tenido una acción de ese tipo, ¿verdad?, contra nosotros. Es decir, han visto en la Policía Nacional Civil la punta de lanza de la acción contra ellos. Hablemos Claro, 6:30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.